¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo andan, muchachos? Bienvenidos al stream más autista de todo Twitch. A ver el tatuaje. Acá. Así quedaría ending. Tremendo, me encanta. Ok, hoy estoy re tranqui, ¿eh? Hoy literalmente me desperté a la re tarde. No tarde. Hoy iba a ir a ver Deadpool, boludo, y no fui. Literalmente me olvidé de sacar la entrada. Saqué entradas, pero eran muy cerca, boludo. Y Juli me dijo que quería salir. Yo le dije, zape. Y después me dijo, ojo que tengo un cumple. Y después yo le dije, bueno, entonces me meto las entradas en el culo y no vayamos porque no sé si están worth. Pero que arruinaste todo. No, al contrario, creo que mejor, boludo. No, saqué unas entradas de mierda re adelante, boludo. No te venían por fumar porro, ya es la segunda vez que lo preguntas. Facurreven, y no, lo es por el porro, no es una inyección de marihuana, boludo. Bueno, ¿qué onda, chat? ¿Qué pinta? ¿Te van a ver algo? ¿Quieren pasar videos? A der. Alejandrino, ¿qué onda, amigo? Ahora por fin tengo alerta. Voy a hacer otra más igual. Tengo para hacer otra, boludo. Rodo, ¿laburaste en algo tipo McDonald's de muy pendejo? Sí, boludo. Yo laburé a los 17, boludo. A los 18. Laburé 3 años. 3 años laburando. No, 4 laburando y serían 5 streameando ya. Ponele. Sí, obvio. Obviamente tengo más años. Sí, re obvio. Sí. En el Coto, en un call center. El call center estuvo re bueno, boludo. Y pasa que empecé a trabajar de youtuber. Es que literalmente cambié de trabajo. O sea, realmente yo ya era... Yo no era youtuber. Yo empecé a hacer videos en medio de cuando yo estaba laburando y la empezaron a pegar. Y Francaster me dijo: renuncia a tu trabajo y hacete streamer. Y dije: David, laburo re de mami. ¿Sabes lo que era ser cadete, boludo? ¿Qué mami? ¿Sabes lo que era ser cadete, hermano? No, ¿sabes lo estuvo, boludo? Fue creo que la primera vez en toda mi vida que me salió brazos. Cadete, te hacen pija. Yo era una vuelta que me puse re triste, zarpado. Hubo un día que el tipo literalmente me quedé en la calle, no sé si llorando, pero estaba ahí, ¿no? Dije, boludo, no puede ser, soy cadete en un Coto. No era ni youtuber ni nada, ¿eh? Tipo, yo no he hecho ningún video. Fue un día que me hicieron laburar como 3 horas más. Y dije, no, qué bajón, la verdad, boludo, qué paja este trabajo. También estaba en la facultad. Una mierda la facultad, o sea, aburridísima. Zarpado. Pasaron los meses y hice TN Tecno. Literal. Re funny. Bro, yo a mis 18 estoy en una escuela de policía. Oh. Yo tuve un amigo que fue a la escuela de policía. Y de chiquito nos pegábamos, ¿no? Éramos como re amigos, pero también es como éramos muy niños. Y el día de hoy es policía y en su Instagram sube fotos de armas y que se mueran todos los negros. Tremendo, o sea, tremendo el plot twist de mi amigo de la infancia que se hizo policía, boludo. Y subió que maten a los negros, subió fotos de armas, él ahí. Policía, boludo. Policía, no voy a decir quién es, pero policía. Se hizo facho. Igual, boludo, vos decís que era medio sorete de guachín. De guachín te hablo de guachín tipo 9 años para abajo. Tipo, te estoy hablando infancia a nivel ya 9 niños. O sea, yo cuando era muy niño. Y el pibe era re sorete, ¿entendés? Era como un niño malo. Y digo, fa, boludo, no lo puedo creer. Es literalmente lo que el chabón era de nene. Es como ver crecer a Gru de mi villano favorito. Pero te juro, fue como, es muy meme. Porque digo, boludo, era re malito. Tipo, era malo, tenía peinado de nene malo. Le pegaba. Era muy malo con la madre. Era re malito, repetía. Se llevaba mal con todos, era re forrito. Hablaba de pibitas con sus amigos, hacía malo, era re boludo, era un enano. No, era Cartman, no, era muy. Era, ¿saben a quién era parecido? Al de hoy Arnold. A este, boludo. A ese. Era igual a este, boludo. Ay, por favor, se ve. Pasa que no quiero poner tanta pantalla. ¿Se ve o no se ve? Bueno, ¿entienden cuál es? Ahí está, este, boludo. Uy, re feo. Re amarillo. Bueno, era este, boludo. En un rato viene Chloe, ¿eh? Bueno, Ebu, ¿saben que justo estoy jugando? Concepto, les tiro un chivo gamer. Un momento gamer, ¿no? Rotquarter acá jugando algo. Estoy jugando un juego que se llama. ¿Se acuerdan de este? Este, Level Niggers.
¿Se acuerdan de este juego? Bueno, este juego es tremendo. Este juego básicamente es como un roguelike. Es cuánto tiempo durás, ¿viste? Vos vas acá, empieza así. Creo que ya lo mostré este juego, está bueno. Vos vas acá, te parece un bicho. David Nigger. Devil and World. Bueno, cuestión. Juegazo este, boludo. Juegazo mal. En un momento se pone re difícil. Ahora, está el 2, boludo. Y lo jugué. Ya lo jugué más que este. Este lo jugué 2 horas. Y este lo jugué. ¿Cuánto estoy jugando ahora ya? Lo jugué toda una noche, boludo. Escuchando música. 9 horas. A la mierda. Toda una noche jugándolo. Y este juego es lo mismo. Pero es como. Es como que llega un punto en el que no se entiende. Tipo, literal. Es como. O sea, el juego es lo mismo. Pero es re concepto. Acá en este juego tiene que subir el tiempo, es rarísimo. El juego, el final del juego, o sea, llega un punto en el que es así el juego. O sea, es súper loco. Es súper esquizo mal. Pero llega un punto del juego en el que no se entiende. O sea, llega un punto en el juego que ya es LOL. ¿Entendés? Ya estás, es como Odd Peak, es como un ego de esto, boludo. Y el tiempo sube, es cualquiera el juego. No se entiende nada, boludo. Es loquísimo. No, está tremendo, boludo. Mirá, lo estoy jugando. Y dato gamer, ¿no? Dato gamer de la noche, ahí un chivo gamer. Y no sé, lo rebanqué. Sí, quedás re mogólico, boludo. Lo vi, niños. Esto lo vi. Es más, lo voy a mostrar hoy, pero lo tengo guardado, boludo. No, yo lo cago a piñas al gordo. Yo lo cago a... No, boludo, miren lo que hiciste. ¿No le tendrían bronca? Ojo, lo que van a ver ahora les va a dar bronca. Ya callé. Es el auto de él, Salí de ahí, gordo. 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 Lo voy a escribir. Lo voy a escribir gordo. Gordo. Gordo de mierda. Gordo de mierda. Qué gordo de mierda, inútil, boludo. Qué bronca. Pero pará, no, porque me tengo que expresar bien. Porque yo cuando digo gorco, algo con bronca es así, boludo. ¡Mierda! Pero cuando es con bronca va así siempre, chat. Esto apréndanlo, guárdenselo. Así. ¡Toma! Gordo de mierda. ¿Se ve? Gordo de mierda. Sí, aplastado como una hamburguesa de mierda. No, chabón, qué irrespetuoso. Salirte. Boludo, no es tu. Pero. Que no hace falta ni decirlo, boludo. Por favor. ¡Ya callé! No, no, me da bronca. No quiere salir, está sentado con el gordo. Aparte no le da ni el cuerpo para sacarlo al otro tampoco, boludo. Yo lo hice pegado, no lo hizo. Get you eso, o sea, amigo, no le pegó porque se controla muy bien, Keisenat. Es un genio. Es muy rápido, ¿no? Porque yo lo hice trompeado, lo hice agarró los anteojos. Se lo tiraba a la mierda, boludo. A lo down, se los agarro y hago así, tipo, para arriba, así a los retardes, boludo. ¿Qué hace mierda ese gordo? ¿Qué va a hacer? Lo empujo, se cae y ya está, boludo. Gorro, boludo. Gordo de mierda. ¿Qué, boludo? Qué heavy. Qué heavy. Qué heavy. Qué heavy. Lo hice reír a seco, ojo. Hice reír a un pro player nivel 1000. Ya, ok, Taylor. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes pareja? Porque... ¡No! Con la voz de Jerek se lo dijo. ¡No! Jerek 5. ¡No! No va a estar más en Jerek 5, boludo. ¡No! Se viene Jerek 5 con otra voz. ¡Qué paja, boludo! ¡Hola! Podemos pasar por IA. Ya. Ok, Taylor. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes pareja? ¡Ah, es la voz de Jerek! ¡Boludo, es la voz de Jerek! Porque hay que viajar... de vez en cuando, y eso a veces es una bronca para la gente que tiene pareja. Te pregunto por eso nada más. ¿Qué pasa cuando es alguien tan adulto hablando tan respetuoso con una nena, boludo? Me da un poco de asco. Porque digo, es una nena, ¿o no? Va, no sé, ¿cuántos años tiene? Ha sido por... contra una de sus alumnas. Creo, una alumna, ¿no? Una alumna. Digo,
Vos con Juli. No, acá yo con Juli, yo soy el que está más al pedo que la mierda. Pará, hablando en serio. Este tipo. Tipo grande, hablándole de si tiene prolija porque no sé qué, quizá es una alumna, boludo. Vos tenés 40 y Juli 20. ¿Tú tendrías bronca con disfrazarte si tienes que disfrazarte de algo de anime, de manga, algo así? ¿Me harías un favor? ¿Te podrías sacar una foto? No, es la voz de Dross, iba a decir. Es la voz de Shrek, boludo. ¿Con disfrazarte si tienes que disfrazarte de algo de anime, de manga, algo así? ¿Me harías un favor? Ay, esa voz, boludo. Tiene esa tona. ¿Por qué? ¿Qué paja, no? Ser. Que te escrachen y que seas justo, seas alguien que hace voces, boludo. Caramelo de chocolate. I was only 9 years No, me old. olvidé ya este video. I loved Shrek so much. I had all the merchandise and movies. Shrek 2. Es re Garry's Mod este video, boludo. Es increíble, me I encanta. pray to I push against his force. I want to please Shrek. He roars a Es mighty un montón. roar Recién as he en... fills my butt with his love. My dad walks in. Shrek looks him straight in the eye and says, "It's all over now." Shrek leaves through my window. ¿Qué fue ese Shrek bolazo? is love. Shrek is life. ¿Cómo volaba? ¡Guantes! ¡Listos! ¡Garras! ¡Listos! ¡Calzoncillas! ¡Listos! Muy bien, Patricio. Trepa hasta ahí y asegura esta cuerda. ¡De inmediato! Qué alto episodio. Yo me acuerdo que me reimaginaba toda una secuencia. ¡Patricio! 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 No me lo imaginaba así, me la imaginaba súper épica encima. ¡Estoy muy alto! Espero que hagan agujeros para respirar. Tranquilízate, Patricio. Tienes que aclimatarte. ¡Sí, lo haré cuando muera! ¡Le estoy dando la mano a Neptuno! ¡Excelencia! ¿Dónde está el control? ¡Oh, soy el rey lagarto! Tengo que... El rey lagarto. ¿Qué dice Patricio, revivido? ¡Llegar ¡Patricio, allá! Patricio! ¡Patricio, creo que debemos hablar bajo! ¡Podríamos provocar una avalancha! ¿Qué? ¡Dije que debemos hablar bajo para evitar avalanchas! ¿Qué debemos mantener bajo? ¡Imbéciles! ¡Nuestras voces! ¡Se quedarán ustedes dos! ¡Bob Esponja! ¡Sosténme! ¡Resiste ahí, compañero! ¿Cómo terminaba en esa situación, boludo? Qué bueno, boludo. Qué buen episodio ese. ¡Pero el helicóptero viene en camino! ¡Bob Esponja! ¡Mis piernas están congeladas! ¡Tendrás que cortármelas con una sierra! ¡No, Patricio! ¡No puedo hacer eso! ¿Por qué no? ¡Porque ya me amputé ambos brazos! ¿Qué estaba pasando, boludo? Amigo, plato vacío significa misión completada.